Félix María Zuloaga Trillo nació en la ciudad de Álamos, Sonora, el 31 de marzo de 1813. Aunque su educación básica la hizo en Chihuahua, luego entraría en el seminario en la Ciudad de México, que posteriormente abandonaría para regresar a Chihuahua y enlistarse en el ejército en 1834. En medio de la época mexicana conocida como del México Independiente, por la zona regional en la que se encontraba, en el norte, Zuloaga vio sus primeras apariciones como militar en las llamadas Guerras Comanches, en contra de los mismos Comanches y los aliados Kiowas por el territorio noreste del país. Cuando regresó a la Ciudad de México en 1838 es cuando empieza a participar en las guerras más importantes de su época, como la invasión francesa, la guerra contra los estadounidenses o la independencia de Texas. Desde 1840, Zuloaga se proclamó como aliado de Antonio López de Santa Anna e incluso en 1854 peleó como su aliado contra los liberales a favor del Plan de Ayutla. Esto le valió que fuera hecho prisionero por un tiempo, aunque fue liberado ese mismo año. La Guerra de Reforma o Guerra de los Tres Años, desencadenada por la destitución del presidente Ignacio Comonfort, tuvo como consecuencia el que se establecieran dos gobiernos simultáneos, ya que constitucionalmente Benito Juárez debe asumir la presidencia debido a su cargo como presidente de la Suprema Corte, pero Zuloaga la asumió por el apoyo que tenía tanto como del ejército como del Partido Conservador e incluso hasta el del clero. Esto ocasionó que hubiera dos sedes del gobierno federal, una encabezada por Juárez, establecido en Guanajuato, y la otra encabezada por Zuloaga en la Ciudad de México. Aunque su presidencia no fue una presidencia constitucional, ya que como lo dije antes, constitucionalmente correspondía que Juárez fuera presidente, a Zuloaga se le ha reconocido su mandato como el presidente número 27 de México, cargo que ocupó desde el 21 de enero hasta el 24 de diciembre de 1858, cuando fuera depuesto en el llamado Plan de Navidad proclamado por Manuel Robles Pezuela. Aunque supuestamente después de un corto mandato de este, Zuloaga regresaría para un segundo mandato, el cual esta vez ya no fue reconocido, ya que oficialmente se reconoce el de José Mariano Salas en su segundo mandato. Félix María Zuloaga es uno de esos presidentes que, a pesar de que estuvo casi un año en el poder, se le recrimina mucho que en tanto a la vida social hizo muy pocas cosas, si no es que nulas, ya que su gobierno enteramente se concentró en tratar de acabar con los liberales. Por eso durante su mandato relativamente largo para su época, se conoce muy poco acerca de las leyes propuestas por él, reformas o incluso mejoras políticas. Zuloaga como conservador y tras el triunfo de los liberales en México, trató de aliarse con el imperio, pero fue un intento fallido. Esto ocasionaría que fuera exiliado a Cuba en 1865 y no regresara a México hasta la muerte de Benito Juárez. A su regreso a México se alejó definitivamente de la vida política y se dedicó al comercio y cultivo del tabaco. Se estableció posteriormente en la Ciudad de México, donde moriría en 1898 a la edad de 84 años. Una curiosidad relacionada a la muerte de Zuloaga es el hecho de que cuando murió en 1898, Porfirio Díaz se convirtió en el único presidente que mientras ocupaba el cargo no tenía a ninguno de sus antecesores vivo, es decir, todos los expresidentes ya se encontraban muertos durante su mandato, fallecieron Rómulo Vega, Sebastián Lerdo de Tejada, José María Iglesias, entre otros.